Quisiera volver a Heráclito y en su disputa con Parménides y al concepto de que nadie, al concepto, mejor dicho, a la frase, que a mí me parece, desde el punto de vista literal, errónea. Uno puede bañarse en el mismo río, casi de sentido común. Quizá Heráclito quiso decir otra cosa, pero literalmente yo me he bañado muchas veces en el río de la Plata. Digo, ¿qué quiere decir él? Claro, ¿qué quiso decir y cuáles son, digamos, las consecuencias filosóficas o culturales de poner al movimiento sin sujeto? Entiendo lo que él quiere decir, es un poco eso, ¿no? Que es todo movimiento. Lógico. Por eso esa postura se llama movilismo. Ah, movilismo se llama. Claro, ah. Claro, como algo así como... En realidad suena mal, ¿no? Estatismo, lo diría, porque eso es la cuestión del Estado, ¿no? Claro. Lo que sucede es que los filósofos no es que viven como piensan filosóficamente. Te voy a poner un ejemplo de Hegel. Con una anécdota también de mi profesor de historia de filosofía moderna. Iban en la época de plena guerra, Segunda Guerra Mundial, este profesor estudió allá en Europa. Entonces iban en bicicleta andando, y en ese momento ser idealista o ser realista era la gran división, ¿no? ¿Sabes que el gran inspirador de Hitler? Ahí está. ¿Sí? ¿No? Sí, 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 sí. El gran inspirador de Hitler, Hegel y Heidegger, aunque no se crea. Bien. Entonces, era la gran división. Los realistas, que sería la corriente que viene de Aristóteles, que hablar filosóficamente la realidad como se la ve, se la toca. Y en Alemania se había fuerte idealismo. Había un fuerte realismo también. Idealismo. No, esto no sucedía en Alemania, sino sería, creo que es en Italia que sucedía. Bien. Entonces, un idealista andando en bicicleta, charlando con otro, se lleva por delante una planta. Bien. Y cae. Sí. Y un realista le grita, tarado, ¿por qué no la proyectaste más a la izquierda? Está bien. No es que el fulano cree que no se puede chocar la realidad con las plantas. No es que si quería, tenía hambre, ¿qué hacía? Como un mago, Hegel, y dice, no, iba a la heladera, bueno, sé lo que donde guardaba la comida, y comía, quería sexo, buscaría una mujer. O sea, los filósofos no viven como piensan. No necesariamente, sobre todo el idealista. Sobre todo el idealista. Pero, ¿qué sucede? No quiere decir que en él era una contradicción, sino que nadie, ni uno ni otro, le puede demostrar al otro el punto de partida. Para uno el punto de partida es la realidad exterior como la veo y la vivo. La evidencia. Para el otro no. Claro. Esa apariencia, como Descartes, yo dudo de todo. Los sentidos me engañan. La famosa vara en el agua. La vara en el agua, inclinada. Toda esa cosa. Todo eso, sí. El escepticismo no puro, sino metódico. Quiere decir, no le puede demostrar un realista, un idealista o viceversa que él tiene un punto de partida, un primer principio, claro, dos principios errado. ¿Cómo lo puede hacer? Lo puede hacer llevándolo a las consecuencias erróneas. Bien. A que lleva a partir de ese punto. O sea, si yo acepto este principio, me lleva a consecuencias erróneas. Claro, entonces eso de ese modo puedo refutar, digamos. Exacto. Pero, digamos, a posteriori, como dicen. Exacto, ¿no? Quiere decir, no era respuesta válida, claro, el que el realista le dijera proyectar a la izquierda. Porque el tipo no es que pensara que nunca iba a chocar nada, es que iba, claro, iba a cambiar de lugar la planta. No es que crea que no existe la planta. En un Hegel, esa es mi, sí, interpretación. No, no, está bien, sí. Hay, sí, una soberbia personal, sapiencial, de que esa realidad, además, el tiempo. Todos vivimos en épocas malas, ¿no? Que esa realidad sucia, corrupta, lo que fuera, toque mi inteligencia. Ah. Hay en él una soberbia intelectual. Ah. O sea, esa realidad no puede entrar en mí. En Descartes, porque me engaña. Yo no quiero que me engañen. Entonces, no es que se reconozca que no hay nada afuera, sino eso que está afuera no tiene derecho a entrar en mí. Ah, qué interesante.
Y a la postre es esa la explicación, porque no hay otra. Pero hay algo muy de lo antiguo en esa... O sea, yo encuentro como cierta reminiscencia a algún pensamiento, no sé cómo llamarlo, gnóstico o platónico. Todo se inventó en Grecia y se revive mal. Por eso que se dice, comparando a Hegel con Platón, que el idealismo platónico es un idealismo realista. Claro. Porque para él existen ahí las ideas. Sí, sí, sí. En realidad esto es un reflejo, pero aquello existe. Claro. Para Hegel no, en su mente. Entonces, eso es lo que hacía Sócrates. Tenemos que volver a Heráclito, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que hacía Sócrates, porque los sofistas tomaban un punto de partida, un principio falso. Entonces, él, con preguntas bien dirigidas, lo llevaba a afirmar, por ejemplo, en el diálogo platónico, está todo lo que brille solo. O sea, lo hacía pasar por toda cosa que brille, el sol y todo, y del oro, qué sé yo, todo lo que brille solo. ¿Cómo? Vimos el sol, vimos... Por eso el método socrático es muy interesante. Tiene dos momentos. La ironía socrática, que es esta, de ir conduciendo al otro a que diga, no, tienes razón, Sócrates, yo vine a lo que llegué. Que es el reconocimiento de la propia ignorancia. Si alguien no acepta que ignora lo que sea, no quiere aprender. No necesita aprender. Claro. Entonces, cuando lograba ese knockout, que claro, el fulano decía, está bien, bueno, Sócrates, a ver, enséñame. Venía la maieutica, fíjate que le viene magisterio. Ah. Y él decía que en realidad todo ser humano tiene dentro, hay una cosa un poco de ideas preconcebidas en Sócrates, pero no muy claro. Él hacía como la mamá que era partera, en realidad iba sacando, induciendo, o sea, después es el proceso positivo. Primero lo llevaba el tipo, sacarle adentro todo lo que era negativo y decir, no sé nada, y después le iba sacando, daba la vuelta al revés, porque decía que todos tenemos una tendencia, un instinto a descubrir lo que las cosas son. O sea, Sócrates primero destruía, digamos, el falso conocimiento. Exacto. Llevándolo como a consecuencias prácticas tipo absurdas, digamos, ¿no? Si uno acepta esto, entonces te va llevando... Por eso ironía, la ironía, ¿no? La usamos en ese sentido. Claro. Y después cuando había como vaciado, digamos, sí, el útero ese, ya era momento de dar a luz la verdad. Una nueva concepción. Claro. Ese es el método... Mayéutico. De Sócrates. Y ahí sale lo de magisterio. Claro. De ser maestro, de enseñar. Bueno, ahora con el tema del movimiento, me parece que con Heráclito está clarísimo que si no hay un sujeto, bueno, tampoco hay movimiento. Que, o sea, digamos, sí, que el movilismo heraclíteo, sí, es una concepción que llega hasta nuestro tiempo. Ah, en sí, el sentido de que todo pasa, todo cambia, que decir que no hay nada estable. No hay nada estable. Entonces, tú habías dicho que hay negación de la sustancia, ¿no? Pero más, hay negación de la esencia de la naturaleza. ¿Por qué? Yo ahí tengo un artículo, un día te lo voy a mandar a ver si te gusta, que se llama Conveniencia e Inconveniencia de la Naturaleza. Si yo acepto la naturaleza, que es la misma esencia, ¿no? Por ejemplo, cuando puse el ejemplo tortuga y caballo de carrera, sí, la tortuga actúa como tortuga, porque es tortuga. Entonces, claro, la naturaleza no es otra cosa que la misma esencia funcionando. Claro. Uno funciona como hombre, la tortuga como tortuga. Esas son las famosas tendencias naturales, impulsos naturales a actuar conforme a lo que uno es. Claro. Si yo admito que eso está en mi ser, me molesta, es inconveniente. Es como una alfombra sobre la cual tengo que construir yo sí lo que voy a hacer. Claro. Entonces hay que sacar esa alfombra. Bien. Y quedarme en el aire. Así es donde ingeniería social y sí, la construirnos. Exactamente. Construirnos a partir de... Exactamente. O sea, de algún modelo... es la gran madre, ¿no? Todo es relativo, claro, nada estable, no hay sustancia, no hay esencia, no hay naturaleza, entonces hagámoslo. Y está el constructivismo de distinta índole. Ajá. Hasta sin saber que me estoy construyendo. Eso se llama constructivismo. Sí, señor. Y bueno, Sartre sí, lo hace metafísicamente. A ver, ¿cómo? El ser es puro existir.
El ser es puro existir. El ser humano es puro existir, o sea, nada estable. Entonces él se va construyendo metafísicamente. O sea, llegar a ¿qué construye uno? Uno es o profesor, o es asaltante, o es policía, o es degenerado, o es violador. Entonces uno se construye conforme, porque no hay nada dado para ser en una dirección. Claro, a su propia elección, digamos, su propia decisión. Exactamente, porque es puro existir. Entonces, lo que va haciendo sin control, porque, ojo, la naturaleza se venga, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Pero bueno, lo que vos decías, uno, sí. Los filósofos no viven como piensan. Exacto, no creo que Sartre estaría de acuerdo que lo asaltasen. Exactamente, pero... Y que le dije, mira, el ladrón no, bueno, vos sos un ladrón, tenés que asaltar. Pero ver a Sartre no es fácil, ser y la nada no es fácil. O sea, digamos, tampoco está... Yo estoy haciendo una crítica like. No, obviamente, sí, es un tema. Para que comprendan los chicos, pero obviamente, decir, sí, sí. O los más jóvenes. Pero quiero decir que ahí tenemos una forma metafísica fuerte de. Pero es bueno motivar a los chicos, va, y también a los adultos, a leer. Exactamente. A agarrar los textos originales y leer con espíritu crítico, entiendo. Y si es posible, mejor leer un libro. Un libro. Es distinto, porque. Ese es mi concepto, ¿no? En la PC uno ve las letras, no las lee. Ah. Más imagen. El libro te concentra más. Para mí la palabra escrita es otra cosa. El tema de la naturaleza ocupa a los presocráticos, pero obviamente siempre está el problema del hombre, conocerse a sí mismo, ¿no? Y vos nos decías que eso fue lo que ocupó a Sócrates. Exactamente, y yo pienso que ahí hay una especie de corte, no voy a decir grieta, un corte entre los presocráticos, Platón y Aristóteles, aunque ellos lo retoman. Era lógico que los presocráticos se preocuparan, por eso presocráticos, antes de Sócrates, se preocuparan como el nacer desde el mito del uso de la razón, de develar todo, de poder ocuparse por sí mismo de todo, se ocuparan de explicar lo que hasta ese momento los dioses explicaban. Entonces el problema era la naturaleza por lógica. Cuando eso más o menos estuvo encaminado, y hubo grandes pensadores, pero en el fondo todos buscaban una respuesta metafísica. Primero la encontraron en elementos de la naturaleza, otros subieron un poco más, con Pitágoras en los números, Demócrito en el átomo. Heráclito y Parménides son los que más se acercan a la respuesta metafísica entre el cambio y la permanencia, el ser permanente y el ser que cambia. Ahí llega Sócrates, cuando yo diría que es la inflexión, o sea, lo más que llegan los presocráticos. Y Sócrates piensa, bueno, manifiesta en la Apología de Sócrates que escribió Platón, ¿no? Piensa que es el momento de ocuparse del ser humano, sobre todo porque le preocupa la situación de la sociedad y la cultura de su momento, de un gran estado de corrupción, de perder el horizonte, de, o sea, siempre se vanagloriosa por la cultura, ¿no es cierto?, por la perfección, por la belleza, bueno. Y en eso había ayudado mucho el nacimiento de la sofística. Los sofistas eran unos pensadores muy, muy letrados, eran muy estudiosos, sabían mucho, pero pusieron la filosofía al servicio de, por ejemplo, o sea, tener posibilidades de retórica, dialéctica, para obtener cargos públicos, para desenvolverse en los negocios, para ser un letrado, etcétera, etcétera. Fíjate que Aristóteles se le reprochaba que la filosofía para qué sirve. Aristóteles no sirve para nada. Claro. Las cosas que sirven se llaman útiles, ¿no? Esto es un útil. Sí. Puede contener el té y yo tomarlo. Bien. Instrumentos. Instrumentos son útiles. Sí, sí. Son cosas que sirven para otra. Si acá está pinchado y no puedo tomar el té, no me sirve. Bueno, compramos otro. Volviendo a lo de antes, sigue siendo un vaso, pero no un vaso que no sirve. Un vaso que no sirve. Bien. Entonces, los llamados bienes útiles.
y la filosofía es inútil. A veces tratamos a los demás como bienes útiles, los usamos. Bien, ¿no? Sí. Aquí los sofistas prepararon a nosotros para usarlos. Ajá. Entonces, a la protesta contra Aristóteles, que para qué sirve la filosofía, es que no sirve para nada, porque la filosofía es libre, no está al servicio de nada. Genial, ¿no? En esa época. Ah, eso no lo entiendo. O sea que es libre porque es inútil. Lo que es inútil está al servicio de otro. Está al servicio de otro. El vaso está al servicio del té. Vamos a decirlo de otra forma. No vale por sí mismo. No vale por sí mismo. Aunque esto puede ser de oro, qué sé yo. Bien. Pero para ser vaso, vale la medida que contenga lo que yo quiero consumir. Bien. Siempre está al servicio de otro. Sí. Un martillo está al servicio de clavar. Si el martillo es de qué sé yo, se ablandó por alguna cosa y no me sirve. ¿Y la filosofía? Entonces, el que sirve siempre está a servicio, el útil, lo que sí, es útil, sí. Lo que es instrumental, está al servicio de otro. Y el otro vale más que él. Claro, es un medio, un instrumento. Exacto. Los instrumentos son medios. Claro. Entonces la filosofía no está al servicio de nada, ella es libre. Quiere decir, vale por sí misma, independientemente que le sirva a otro. Independientemente que pueda ser útil para como, algo. Como el sofista la usaba. Claro. Pero ella en sí misma es libre. Eso dice Aristóteles. Sí, señor, en esa época, fíjate tú. Mira. Bueno. ¿Y eso de dónde lo sacó Aristóteles? De sí mismo. Ah. Tiene demasiadas cosas. Él puso el fulano, a lo mejor el fulano nadie le dijo nada, lo ponen para refugarlo. Tanto respondió Aristóteles, y que puede ser traído al actual, que el comentario al Tratado del Alma, sí. el alma en general, o sea, sí, sí. El alma es la forma de los vivientes, ¿no? Bueno, lo que hace que un viviente sea viviente tenga alma, no el alma pensante. Sí, sí, lo que llama alma, sí. Bien, entonces el Tratado del Alma que comenta Tomás de Aquino, que yo traduje, en un momento se le reprocha a Aristóteles que tal cosa no respondió, tal cosa no llegó. ¿Qué contesta Tomás a eso? En el comentario que hace ese libro. Dice, pueden pasar dos cosas. O que no le interesó o que la muerte lo sorprendió. O sea, imposible que él no responda. O no fue su tiempo porque se murió antes de que surgiera el problema o no le interesó. O sea, ha dicho demasiado, quiere decir. Bueno, o sea, la gran figura es Aristóteles, de la antigüedad me refiero. Sí, sí, y yo diría que llega hoy. Hay grandes estudiosos ingleses actuales de Aristóteles que lo reviven. Lo que pasa es que los filósofos transgresores reviven más fuerte, hacen más ruido, Hobbes, qué sé yo, Hegel. Bueno, movilismo estamos, ¿no? No, me quedé pensando en eso. Sócrates. Pero en eso de que la filosofía es libre, eso tiene que ver con esto. Con el acto de la teoría, de la contemplación, de que hablaban que como un acto libre, de que la pura, sí. ¿No? El ocio, me acuerdo que nos hacían leer el libro de Piper, el ocio y la vida intelectual. El ocio y la vida intelectual. Que digamos que el ocio y el negocio, y el ocio. Ahora, esto era... no hay que confundirse en esto. Ah. La filosofía puede ser, está perfecto eso. No, sé. La filosofía puede ser teórica y práctica. Bien. Y la filosofía práctica tampoco está al servicio de nada. Simplemente que trata con operables. Del arte, hacer cosas bellas. La técnica, hacer instrumentos. La ingeniería, por ejemplo. Y la moral, que claro. Es usar la libertad. El uso recto de la libertad. Claro. Todo eso se ocupa de la filosofía práctica y se ocupa objetivamente, sin condicionamiento. Depende de la teórica, por supuesto. O sea, hasta me acuerdo una vez, disculpa, que Aristóteles en un lugar compara al filósofo con el que va a ver el espectáculo, me parece. Entonces, no es el que está ahí jugando, no sé, los gladiadores, no hay gladiadores, sino no sé qué espectáculos artísticos, sino el que... está en el mundo para contemplar una cosa así, puede ser. Pero para eso hay que tener dinero, hay que tener una cierta estabilidad
O hay que tener tiempo, supongo, ¿no? No sé. Bueno, o apagar la televisión, qué sé yo, no sé. Piensa que hasta la venida de Cristo, no todo bípedo y plume caminaba sobre dos piernas, era ser humano. Cuando se critica a los griegos por la esclavitud, el esclavo no era humano. El esclavo no era humano. Momento. Ojo, llega a la Edad Media esto. Piensa que en el descubrimiento de América, grandes frailes discutían si los indígenas tenían alma. Pero no por una mala actitud hacia los indígenas. Es que, así como el ser humano tiene un desarrollo mental desde que nació, también la historia de la humanidad tuvo un desarrollo intelectual y racional para ir descubriendo nuevas cosas. ¿Pero por qué decís hasta la Edad Media si la esclavitud fue suprimida en el siglo XIX? No la esclavitud, pero se preguntaron si los indios tenían alma, por ejemplo. Ah, sí. Pero no era por no es como la gente, los de la leyenda negra de España o la leyenda negra de Grecia de la esclavitud, por ejemplo. O sea, ¿cómo hay que hacerle caso a Aristóteles si tenía esclavo, por ejemplo? Es que el concepto de hombre se amplía con la venida de Cristo, les guste o no, la era cristiana. Históricamente está documentado, fuera que creas o no en Cristo. O sea, históricamente el concepto de hombre se amplía con la era cristiana. A todo sujeto que camine en dos patas y no tenga plumas, como dice Bípedo en plume, ¿no? Bípedo, dos patas sin plume. Sí, entiendo. Famosa sí, definición falsa de... Bueno, Sócrates, un poco más, ¿puedo seguir? Sí. Bueno, Sócrates empieza a preguntar del hombre. Entonces, él usaba dos métodos, el irónico y el mayéutico, uno para llevar al interlocutor, que eran estos sofistas que tenían malas mañas y estropeaban a la juventud, que con preguntas bien dirigidas llevaba a reconocer el error que estaban, y lo otro, la otra mayéutica, que le enseñaba. El punto de partida de esto es una famosa frase que es más larga que la que normalmente circula. Queda a ver cuál es la actitud que quiere Sócrates que llegue el interlocutor. Y es la siguiente. Yo solo sé una cosa saber. Solo sé que no sé nada. Pero si sé que no sé nada, algo sé. Siquiera sea una cosa. Esto es que sé que no sé nada. La frase está... digamos, perenne, eterna de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, que nada sé. Es decir, que sé algo, es un poco que sé y no sé, digamos, ¿no? ¿Y esto qué significa para la filosofía? Porque en principio tampoco es tan así, uno sabe muchas cosas, ¿o no? ¿Por qué nada? Te he repetido la frase. Sí. Yo solo sé que no sé nada, pero si sé que no sé nada, algo sé. Siquiera una sola cosa, esto es que sé que no sé nada. El saber que no se sabe es el principio de la ignorancia para X tema. No quiere decir que no sé nada de nada. Lo que pasa que a Sócrates le preocupaba el conocimiento del hombre y cómo el hombre, los filósofos del momento, que eran los sofistas, que más bien estropeaban a la juventud, según el criterio de Sócrates, yo creo que realmente sí lo hacían, el concepto de hombre que tenían y el concepto de cómo debía conducir la libertad de ese sujeto, cómo debía comportarse en la sociedad, comportarse con otro, cómo debía llevar su vida, ¿no es cierto?, estaba mal planteado. Claro. Entonces, el tema antropológico, sí. El tema ético, sí. Tenían que aceptar que lo ignoraban para él poder enseñarles qué es el hombre y cómo debe comportarse el hombre. Puede ser, se me ocurre no a mí, sí, entiendo. Puede ser, se me ocurre a mí que lo que los sofistas hacían más que dedicarse a conocer era dedicarse a manipular los términos, las palabras, es decir, como ellos dominaban un lenguaje que hoy llamaríamos técnico o académico y iban usando del lenguaje para, no sé, demostrar cosas que... o usar argumentos o lógicas o sofismas, etcétera, ¿no? O sea, que el objeto del conocimiento para Sócrates quisiera ser la realidad
y para los sofistas quizás sea la palabra, se me ocurre, ¿o no? ¿Puede ser que vaya por ahí algo? Ellos eran muy fuertes en retórica y dialéctica. Pero ¿qué pasa? La retórica y la dialéctica es la habilidad de cómo elaborar el discurso. O sea, ellos pueden demostrar lo que quisiesen. O sea, pero el contenido del discurso no les interesaba. Ahí está. Lo que les interesaba era ganar al adversario. Entonces usaban la retórica. Es como en la política de hoy, digamos, es una cosa así. Y a la analítica contemporánea, filosofía del lenguaje o filosofía analítica contemporánea, que es anglosajona y también Estados Unidos, también ha llegado a Europa, también Europa continental, se la ha llamado la nueva sofística. Ah. Porque en realidad hasta existe un silogismo en la lógica tradicional que se llama sofisma. O sea, usaban la lógica, pero la quebraban en la lógica para alcanzar las conclusiones que les servían para enfrentar al opositor, al claro, contrario, claro. En el orden de la justicia o en la política. No le interesaba con ese juego argumental alcanzar una respuesta filosófica como tal. Era, se claro. Usaba la filosofía para otros fines. O sea, un poco la definición de la verdad en Sócrates y en los sofistas es distinta, ¿no? La verdad quizás para Sócrates era aquello de conocer las cosas tal como son, o el hombre, y en los sofistas era como cierta coherencia interna del lenguaje o algún tipo de... En realidad no se planteaban el problema de la verdad. Ah, no, claro, ahí está. No se planteaban. En realidad eso se ha resurgido, por ejemplo, en Hume, por ejemplo, que no hay juicios racionales, filosóficos, de verdad o falsidad. Ah, no. Y los analíticos actuales, que son herederos del positivismo y de Hume, etcétera, etcétera, o sea, que son más bien empiristas, también entienden que la verdad o falsedad es el modo de manejar el lenguaje. Por eso sí dije, en algún momento he dicho que no hay nada nuevo después de los griegos, ¿no? Es decir, no preocupa la verdad, incluso se llega a afirmar que no es posible argumentar filosóficamente si algo es verdadero o es falso, o si algo es bueno o es malo. Hoy se habla de la posverdad, no sé bien qué es eso, la posverdad. Porque bueno, la posverdad es con... ¿Y si terminamos con Sócrates? Bueno, terminemos con Sócrates. Sócrates sí cree que está la verdad y el bien. Sí. Y entiende que la forma de mejoría del hombre, de sanearlo de esa situación que estaba, sobre todo a la juventud le preocupa mucho a él, porque es el futuro de la sociedad. Sí. Ya empieza en él un concepto de bien común. Ah. Por esa preocupación del bien de todos. O sea, Sócrates hace una filosofía como ciudadano también, es parte de la polis esta griega. Es un salto muy grande desde los presocráticos. Tiene un pensamiento social. Si uno le achaca que no es un Aristóteles, pero bueno, es el trampolín a un Platón y Aristóteles. Entonces, claro, le preocupa como ciudadano, mirá. Le preocupa el bien común. Y entonces dice... Perdón, porque los presocráticos eran un poco... ermitas o no sé qué, o no todos va, pero eran personas más bien que uno se las representa, no sé, un Heráclito medio perdido por ahí. No bañándose, aunque... No, pero yo creo que es por la... Uranio por ahí. La preocupación en Tales era el más grande. Tales era Uranio. Sí, pero es que la preocupación original era dar respuesta a lo que lo rodeaba, no dar respuesta a lo humano ni a lo que le pasaba a la sociedad. Claro. Vivían en una sociedad en 10 puntos, estaba espléndida encima, ¿no? Sí, sí, sí. Como es, empieza a declinar en la época de Sócrates y luego pues ha resurgido en la época de Pericles, por supuesto. Pero no, como no era esa la preocupación, sino la preocupación era responder a la naturaleza que lo rodeaba, de sí, cómo sí, estaba sí, constituida. Sí. Bueno, entonces, él dice, Sócrates, que en realidad hay que descubrir la verdad y el bien. ¿Y cómo hay que descubrirla? Sócrates tiene otro gran avance en la filosofía, que es el descubrimiento del hábito. Del hábito.
¿Qué es el hábito? El hábito es, hoy en día cualquiera puede dar muchas definiciones, pero todos caemos en lo mismo. Sí, sí. Por ejemplo, fulano tiene el hábito de tocar bien el piano, un gran pianista, o de la danza, o de esculpir. Miguel Ángel, después de hacer el Moisés, le golpeó la rodilla y le dijo, parla, ¿no? Pero él decía, cuando hizo la Capilla Sixtina, vociferaba, se iba, porque no era pintor, era escultor. Bueno, genio, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿cómo logra eso Miguel Ángel? ¿Cómo logra eso un gran bailarín, un gran pianista? Apoyando el dedo meñique donde claro, corresponde. Adquiriendo el hábito. No, si yo toco siempre mal, sí, no voy a hacer. La repetición de actos, por eso se dice de las personas hoy en día, hablas de hábito, es un profesional. Porque ensaya. Claro. Un futbolista, un jugador. Claro, uno puede meter un gol por casualidad, pero no es un buen futbolista. Entonces, las potencias respectivas que hacen a tocar el piano, la danza, esto, sí, lo otro, incluyen todas las potencias humanas. Todas, sí. Algunas son explícitamente racionales, pero siempre la razón está presente, ¿no? Y la voluntad también, la libertad, todo está presente. Se va formando como una especie de callosidad positiva. En esa callosidad potencia. Positiva. Digo callosidad porque está bien. Es algo que se adhiere. Sí, sí, como una analogía, claro. Y le da una plasticidad. Bien. Por ejemplo, esto que yo ahora lo hacía para cuando era bailarina. Entonces, después de tanto, me hacía así con el, hasta lograrlo. Bien. Le da una segunda espontaneidad. O sea, vos ves bailar a Julio Boca, esas películas viejas de Fred Astaire, ¿no? Parece que es gente que nació bailando. No nació bailando. No. Entonces se suele decir que el que alcanzó el hábito de algo es como alcanzar una segunda naturaleza. Ah. Porque le sale naturalmente, lo natural es espontáneo. Lo natural es espontáneo. O sea, el hábito es como una segunda naturaleza. Claro, pero que se obtiene reiterando, ahí está la palabra costumbre, el hábito no es la costumbre. La costumbre es la repetición de actos, fíjate que ditirambo, del mismo sentido del hábito que querés adquirir. Y bueno, por eso hay que repetir mucho. Claro. Pues si vos lo repetís siempre mal no lo vas a obtener. Entonces, decía Sócrates, sí, es necesario formar los buenos hábitos de los ciudadanos. Esas son las virtudes que llama después Aristóteles. En el orden moral, en el orden moral, sí, esos hábitos se llaman virtudes. Ah. Y van en... Si me porque hay cuenta, hábitos que no son morales. No, todos los hábitos son buenos, sí, pero no todos hacen bueno a la persona. Hay la música, por ejemplo, sabio, claro. Claro. Puede ser un gran pianista y un mal padre. Perfecto. Un pésimo amigo. Que no paga nunca las deudas. Normalmente suelen darse las cosas, pero no asegura. Bien. No asegura, habría que decir no asegura. No que necesariamente no sale. Entonces, virtudes intelectuales como la ciencia, la sabiduría, la virtud de los de partir de primeros principios sanos. Claro. Y cuando estos hábitos van a regir el actuar de la libertad misma, sí, y ese actuar de la libertad es lo que refluye sobre la persona y la hace persona. ¿Cuándo vos decís que es una buena persona? ¿Porque toca bien el piano? No. Por lo pronto que no sea un degenerado, que no sea un violador. O sea, cuando decimos buena persona, es algo que es independiente de habilidades que puede tener. De que juegue bien al fútbol, de que... Es algo que lo está constituyendo como persona. Para eso hay que obtener cuatro virtudes fundamentales. ¿Cuatro? Fundamentales. Sí. Y van acompañadas de unas cuantas hijas más. Pero bueno. Bien. En la inteligencia hay que obtener algo llamado prudencia. La prudencia. Prudencia. La prudencia es la que hace ver cuál es el punto justo que debo poner mi libertad. Volviendo a Sócrates, vos decías que Sócrates descubre el hábito. Uh-huh. Como cierta capacidad estable de hacer algo bien hecho, ¿no? Algo así es. Uh-huh. Eso es un hábito, que no es más que una habilidad. El hábito es una
capacitación, es una, vamos a decir. Sí, una callosidad, dijiste, del, claro, del una, alma. Una callosidad, claro. Como un aderezo que tienen las ciertas potencias, sí, para adquirir una plasticidad en poner bien los, las operaciones. Y eso se, no es, no es innato, sino que se adquiere. Es adquirido sí o sí. Ahora, sí, yo digo, hay gente que es buena por naturaleza, o es mansa por naturaleza, que nació así. Parece que hay una cierta cosa innata en algunas, sí, personas, y algunos al contrario, son, sí, medio como, sí, tienen una personalidad, no sé, más inclinada. ¿Hay también algo innato en los hábitos, algo adquirido? Entiendo que es un tema complicado, claro. No. Bueno, sí. Depende hasta dónde lo queremos llegar. Bien. Eso coincide con el tema de las potencias, la potencialidad. Sí. O sea, hay personas que esas potencias para realizar ciertos cambios tienen ciertas disposiciones más positivas. O sea, la naturaleza ya viene de... no es que la naturaleza... Como decían los españoles, lo que natura no da... Salamanca no presta. Salamanca no presta, sí, ¿no? O sea, una persona que quizá no tenga esa... Sí. Disposición a la ciencia, por más que estudie, o a la, sí, guitarra, por más, sí, que practique, no va, nunca va a ser un... Sí, no creo que sea tan definitivo, pero sí que hay disposiciones. O sea, no hay que tomar la naturaleza como una especie de, como esta mesa, en la cual cada uno estamos pinchados. No, yo tengo mi naturaleza y tú tienes la tuya. Bien. Cada uno tiene su naturaleza. Sí. O sea, esa naturaleza, a su vez, como habíamos dicho en un momento... Esa naturaleza que es la parte funcional de la esencia cuando funciona se la llama naturaleza, nada más. Bien. Porque cada uno actúa conforme a cómo es esencia. Bien. Entonces, en esa naturaleza, después estaba la materia, la forma, después estaba la sustancia, etcétera, etcétera, se arma el sujeto. Todo eso es propio. Yo tengo todo eso mío, tú tienes el tuyo, yo tengo el suyo, cada uno tiene el suyo. Y ahí la naturaleza viene individuada. 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 Todo está individuado. Bien. Yo tengo mi esencia, tengo mi naturaleza. Todo está individuado, es parte de mi individualidad. Perfecto. Entonces va a tener coloraciones distintas según el sujeto. Bien. Habrá una vaca tal, otra vaca cual, una cracha tal, una planta tal y otra planta tal. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, las habilidades estas que logra los hábitos tendrán coloración distinta según la persona. Ahora, los hábitos en general lo que hacen es favorecer poner buenas obras, buenas operaciones. Entonces está el orden del arte y todo lo que significa, el orden de la técnica y el orden del uso de la libertad, poner actos libres, uh-huh, decidir, tomar decisiones, deliberar, decidir. Y yo delibero y decido y soy libre no solo en el orden moral. Estoy deliberando y decidiendo qué comida hago y, claro, pienso que ya les dice tal cosa, ahora habría que darle otra, más proteínas o no, dos veces fideo o no. O sea, la libertad está en todo. Permanente. Yo pongo un ejemplo que pasó en mi familia, que se peleaban todos los dos más chicos entre 7 y 8 años. ¿Quién llegaba primero, o más, menos, 6 y 7 y 8? ¿Quién llegaba primero a lavarse los dientes? El más chico, que era más gordito, más pesado, llegaba último. Entonces agarró, ¿viste esos bancos de pino? Sí. Que uno se para encima, como una escalera, se lo revolvió. Mi casa es heredada, es una casa vieja que era de mis suegros, tiene unas puertas así, macizas. Mm. Quedó un agujero como este puño. Si se lo dan acá o acá, no sé. Es decir, por ir a cepillarse los dientes. ¿Entiendes lo que te quiero decir con el uso de la libertad? Sí, sí. Creo que la libertad solo actúa para ir a misa o no ir a misa, para ser buenito, ser fiel o no ser fiel. No, no, la libertad está en todo. Y puede arruinar, le podía haber arruinado la vida al hermano y a él. Sí, sí, sin quererlo, obviamente. Sí, sí. Como decía el chavo, sin querer queriendo, porque la libertad nunca está, nunca es onza. Claro. No se suspende. Por eso hay que estar alerta, hay que educar los actos libres, porque puede pasar esto.
Sí, bueno, de hecho los niños y sobre todo los adolescentes cometen riesgos porque, porque no saben prever las consecuencias de su riesgo. No saben hasta qué punto, por ejemplo, fumar un porro o drogarse lo va a llevar a una adicción. Exactamente. ¿No? La falta de experiencia. Ahí tenemos la ironía socrática. Bueno, entonces, cuando las... estos hábitos adquiridos refluyen en hacer mejor el uso de la libertad. Bien. Ese es el orden moral. El orden moral. La libertad es el orden moral. Pero siempre hay un norte, que es el bien y la verdad, digamos. Sí. Sí. Entonces ahí lo llamamos virtudes. O sea, las virtudes no solo hacen que yo ponga buenas obras, sí, sino que me hacen, esas buenas obras me hacen bueno a mí como persona. Ah. El artista y el técnico, no necesariamente por hacer buenas obras de arte o espléndidas aparatos de PC, va a ser claro, una buena persona. O sea, no, Mozart podía ser un gran artista, pero de repente exacto, una persona, no sé, sí, en cambio, sí, por decir algo. Vos sabés que degenerado es muy filosófico. No, no sabía, ¿no? Está tan... Bueno, son interpretaciones. Sí, sí. ¿No? Ya a esta altura tengo mi propia filosofía. Está fuera del género. Es lo mismo que decirle inhumano. Animal. Bestia. Degenerado está fuera del género. El género humano. Mira. O sea que técnicamente no es una mala palabra, vamos a decir. Bueno. Entonces, Sócrates decía que la mejor forma es obtener la virtud. Hay cuatro virtudes principales. La prudencia, que hace a establecer el punto justo. El justo de medio, la moderación. Famoso, claro. Justo, la moderación. No es la, vos sabés que en griego se dice mediocritas. Mediocritas. Mediocridad. Pero luego ese término se estropeó, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Porque mediocridad quiere decir el ni fu, justo ni fa, balance. Claro. No el tipo que anda pisando huevo, ¿no? Bien. No, el justo balance. El balance. Entonces, y sirve a todas las demás virtudes. Sobre todo la virtud de la afectividad. Somos cuerpo, dije en algún momento. Sí. Entonces, los actos los termina poniendo las energías físicas del cuerpo. Bien. La mano, la palabra. Sí. ¿Dónde está la voluntad e inteligencia? ¿Dónde está? Están comandando, son guías, son motos, pero el motor le puede fallarse. Como yo digo, ese no te da el gánico. Ay, no, mañana, ay, no, ¿está? Sí, sí. Entonces, tengo dos gánicos, dos afectividades sensibles. Una que se desboca por el placer, es la que busca el placer. Bien. Fácil, vamos a decir, ¿no? Sí. Placer por la comida, por el vino, por el sexo. Lo agradable. No estoy hablando en sentido. No, no está bien. Exacto, no en sentido moral. Y la otra. Esa, sí. ¿Y la otra? Y la otra es que para alcanzar un bien placentero, un bien agradable, tiene que sortear un obstáculo. Bien. Esta afectividad es la que se trabaja menos. Se llama técnicamente el irascible. Irascible. ¿Por qué? Porque, digamos, es la cuando es virtud, es la virtud del valiente. De la fortaleza, claro. Claro. Fortaleza, el valiente, el que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Contrario al cobarde, al timorato, bueno, al que se arruga. ¿Por qué? Porque esos bienes, por más que sean sensibles y agradables, son más difíciles de conseguir seguramente son los mejores. Arduos. Ahora, bienes arduos, pero qué bien. Algo me acuerdo, sí. Muy bien. Pero sí, hacemos cualquier locura, hacen los jóvenes, yo no, cualquier locura, claro, para capacitar su físico, tener esos músculos, se tiran ese, para comer esa cosa que sale en el abismo hasta que uno se clavó en una montaña. Bueno, los esfuerzos que hacemos, pero y acá adentro, eso se arregla solo. Ser buena persona, se va a arreglar solo, con buenas intenciones. El infierno está hecho de buenas intenciones, no sé quién lo dijo, pero perfecto. Las intenciones no nos llevan adelante. Pero nos preocupamos por la salud, vamos al médico del alma, aunque sea un abstracto, sea un libro, una lectura, una reflexión, un ponerme en oración si soy creyente en algo. No. Bien. Eso anda, ¿cómo anda? Bueno, estas cuatro virtudes, la voluntad, la justicia, ¿no? Por eso te faltaba una, dijiste, son la prudencia. La templanza vendría a ser la de la concupiscencia, ¿no? La templanza, sí. La fortaleza y la justicia. Exacto. Y la justicia... Pero yo me dediqué a la afectividad sensible, sí, porque ahí está la templanza y la fortaleza,
porque esas son las dos. Decía Platón, hablando de las virtudes, por eso Aristóteles también hablaba de ellas, que el auriga, que es el que conduce ese carrito que iba en las carreras, que va parado el conductor, no sé. Ah, usaba la imagen del... La auriga le llamaban al conductor. Sí, sí, de la razón, sí, con el caballo. Claro, este... entonces la razón es la guía, pero los dos caballos estos, que son los que tienen la fuerza, sí, ahí está el irascible y el concupiscible. Está. Ah. Y si me van bien, está la templanza y la fortaleza. Bien, y esos son los hábitos. Virtuosos. Virtuosos. Y que se adquieren mediante la repetición de actos. Aristóteles habla de virtudes intelectuales, porque las virtudes intelectuales son noéticas, o sea, teóricas. O sea, no necesarias. Por eso que a la prudencia, si bien es de la razón práctica, se la pone como virtud moral, porque ejerce un papel en la vida moral. Claro.